¿Qué pensarían si mezclaras Grand Theft Auto con una serie animada? Si respondiste que los Simpson Hit and Run, pues la respuesta es... ¡Yes! ¡Yes! Y a la vez un... ¡No! ¿Qué pensará? Pues para quienes no lo sepan, South Park iba a tener un juego de este tipo, e iba a ser para las consolas, PlayStation 2, y Xbox, pero ¿cómo sería dicho juego? Pues en este vídeo lo verás, así que comencemos. Por alrededores del 2004, en ese tiempo empezaron a salir juegos de series animadas para las consolas de entonces, pero uno que destacó fue el juego Los Simpsons, Hit and Run, que se volvió muy popular, así que Ubisoft quiso parte del pastel, así que empezaron en el proyecto de South Park el videojuego. La jugabilidad iba a ser parecida a los juegos de GTA o de Los Simpsons Hit and Run, y que además de cumplir misiones en un mundo abierto, podrías robar autos y destruir cosas, y tener el típico método de peleas de combos, además de tener a Cartman, quien será el personaje con el que jugaríamos mayormente, además de sus amigos. ¿Y de qué trataría la historia?, se preguntarán. Bueno, la historia comienza con Cartman vistiéndose como discapacitado, y luego es llevado al hospital, donde un doctor loco le instala un chip y Cartman debe vengarse y que le quiten el chip, y para ello necesitará cumplir misiones de los personajes de South Park, para desenmascarar y frustrar los planes malvados del doctor loco. Además del ambiente y personajes que todos conocemos, además de lo básico, el juego tendría un modo multijugador, que serían básicamente de autos como modo demolición y modo carrera, además de otros modos que no tienen demo llamados guerras de nieve, cadáveres y robots, tirabuzón, entre otras. Pero debido a varios retrasos y problemas, Ubisoft no pudo seguir con el proyecto, así que se lo pasaron a Bugs Monkey Software para completar el proyecto, pero debido a que ellos se centraron en otros juegos, como el de la película Happy Feet y ports de otras franquicias, entre ellas Tomb Raider, llegaron al punto en que ya había pasado la generación de la PS2 y el Xbox, y quedando así en el olvido. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Creen que hubiera sido un buen juego, o hubiera pasado sin pena ni gloria, o hubiera sido mediocre? Quiero saber sus opiniones, y espero que les haya gustado este vídeo. Por cierto, antes de continuar quiero dar un anuncio, que por cuestiones técnicas no podré hacer la sección de preguntas que iba a ser mi especial de 200 suscriptores, pero debido a la escuela y cambios en mi vida no podré hacer, al menos por ahora. Es más, subo este vídeo que ya tenía hecho para no dejar tan descuidado el canal. Bueno, gracias por su comprensión, hasta la próxima.